Hola amigos, un gusto saludarlos nuevamente, su amigo el Cuno Vapeador. Pues con una revisión más, me ha llegado esto a mis manos, pues es el eTaste Evolve DNA20. Pues es algo novedoso amigos, ojalá sea de su agrado. Vamos a hacer un unboxing al mismo, vamos a conocer ahorita el cambio de cámara. Bueno, aquí lo tenemos, está pues totalmente nuevo. Vamos a quitarle este celofán que trae de... Necesito, vamos a hacer el unboxing para poderlo conocer juntos. Me estaba mordiendo las uñas desde ayer para poderlo abrir, pero pues me quise esperar a hacer este unboxing para enseñárselos a todos, para que lo conozcamos bien. Pues por ahí yo también ya lo vi en algún video. Bueno, antes de abrirlo, vamos a ver sus especificaciones técnicas. Pues este es de baterías 18650 y 18350, vienen los módulos incluidos. Dice que es de un acero de alta calidad, los botones y pues lo mejor de todo que viene un chip Evolve de 20 watts. Eso es buenísimo por parte de Inokin. Aparte de que pues ya vamos a leer resistencia a sus ohms, como viene la tarjeta Evolve. Si ustedes la recordarán con algunos mods, incluso el HANA mods, que la primera versión, que empieza desde leer resistencia de 0.5 y el wattaje va desde 5 a 20 watts con 6 amperes de salida. Pero bueno, ahorita vamos a conocerlo. La corriente máxima es de 1000 mAh y se supone que es de acero acabado en negro. Aquí tenemos que raspar como todo producto de Inokin para ver si es genuino y luego ya lo confirmamos vía internet. Pues no trae más cosas su caja. Vamos a abrirla ya. Ya nos morimos de ganas por... Pues miren qué precioso estuche cuando lo estamos sacando. Que trae aquí unas calcomanías, ¿o qué es esto? Sí, unas calcomanías, qué bonitas están. Hay para pegarlas por ahí en la colección de calcomanías. Pues su manual, bienvenido al eTaste SBD 2.0. Pues sí, como ya viene customizado con el chip Evolve. Debe venir todas sus configuraciones. Muy bien detallado su manual. Aquí viene todo, todo completito, paso a paso. No lo vamos a leer aquí completo, pero pues vamos a darle una ojeadita. Aquí nada más lo técnico, que es lo mismo que venía atrás. La salida de voltaje de 3.2 a 4.3 volts. Y el máximo, el amperaje es de 6 amperes. Bueno, aquí también bien importante qué tipo de baterías IMR es lo que ya me imaginaba. En este caso vamos a utilizar AW para probarlo ahorita. Aquí viene todo, 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 todo. Y viene este tester. No sé qué sea esto. Es un traveler case para las baterías. Aquí lo vamos a ver para que puedas ver la vida de las baterías. No sé si lo trae aquí el dispositivo, pero bueno, vamos a abrirlo ya. Vamos a abrirlo. Pues miren, nada más qué chulada de dispositivo, amigos. Está pesado, es algo pesado. Vamos a pasarlo ahorita primero a pesar. Aquí voy a poner ya la báscula. Antes de moverle otra cosa, ya está en ceros. Y vamos a pesarlo con este que trae el módulo de la batería 18650. Sí está pesado el dispositivo, la verdad, son 154 gramos. Vamos a poner luego con un solo módulo, no tiene caso poner los dos módulos. Con los dos módulos da 196, pero no tiene caso. No sé si tenga las baterías en stack, no creo que funcione. Pero pues sí es pesadito. Bueno, ya vamos a pasar esto a un lado. Y si se fijan las medidas en los módulos, pues a lo mejor van a ser un poco irregulares. Vamos a medirlo sobre todo de la parte pues donde viene la computadora. De aquí se fijan, viene un poquito más grueso. Vamos a medirlo de en medio. A ver cuánto nos da. Aquí lo tengo en pulgadas, milímetros. Otra vez. Ahí está. Cero. Y
a medirlo de la parte de aquí de en medio. Veinticuatro punto dieciséis, la parte de arriba, 24.16 igual, y esto va a ser más angosto, esta parte casi al final, 22.75, y la otra parte 25, que es esta tapa de aquí, de las baterías, que viene siendo pues la parte final. Vamos a medir su longitud, lo largo. Está grande así. Trae dos cabezales, la verdad. Ahorita los vamos a pasar a medir. A verlos, perdón. ¿Qué está pasando aquí? Son 143.58 milímetros es su longitud. Bueno, pues vamos a empezarle a poner una batería, pero me quedé con dudas, creo que estamos en el manual, la verdad no lo conozco, pero este es un indicador para las baterías, para ver el tipo de carga, es lo que yo entendí, pues qué completo está, debe de ser el negativo, este lado, y el positivo, y aquí nos indica la carga de las baterías. Si está todo en azul, está cargada la pila. Vamos a poner otra batería, esta 18350 IFES, y aquí nos está indicando también la carga de las mismas. Pues qué bueno que traiga eso en su estuche, pero pues es una novedad, porque pues a lo mejor el mismo chip te va a indicar ahí cuánta batería traes. El DNA, pues si lo conocemos, por ahí eso también te indica la batería. Pero bueno, le quisieron meter novedad a estas personas de Inokin. ¿Qué más vemos aquí? Vemos otro cabezal. Este es para las baterías, perdón, para los atomizadores con rosca tipo Ego. Vamos a quitarle este cabezal. Pues qué buenas sus roscas, al igual que su otro antecesor, el otro E-Taste. Me gustaba, estaba muy bonito el otro, si recuerdan era pues como telescópico, y este pues es modular. Pues dos tipos de cabezales, los dos traen la conexión 510 si se fijan, pero este pues va más indicado para los atomizadores tipo Ego, y este se alcanza a ver pues las respiraciones, trae sus buenas respiraciones aquí para algún tipo de atomizadores, y el pin no sé si es retráctil. No se alcanza a ver nada, le quiero picar aquí y no es flotante el pin es flotante de esta conexión. Bueno, vamos a ponerle las baterías para ver su tapa, y aparte trae lo que es otro módulo, este es para las baterías, me imagino las 18350. Vamos a ponerle esta W. Pues con el polo positivo hacia abajo, siempre como todo mod. Vamos a ver qué nos indica aquí la pantalla, si prende o algo. DNA Powered. Con dos clics, fíjense qué rápido prendió. Pues muy fácil el funcionamiento. Aquí nos marca también la batería, por eso se me hace un accesorio ese medidor de batería. Pero bueno, pues ya lo incluye, lo quisieron sacar por algo novedoso estas personas de Inokin. Vamos a subir el voltaje, está bloqueado tres clics. Este sube hasta 20 vatios, 20 watts de salida. Muy rápido. Y pues si es genuino el Evolve. Eso sí quiero mencionarles, no trae un chip clon. Eso es una ventaja, que se va a traer un chip Evolve genuino, muy bueno, desde 5.0 watts, y va a arrancar desde 0.5. Pues aquí me dice que cheque el atomizador. Voy a probar, aquí tengo uno que pues es un atomizador que ha estado dando mucho de qué hablar, este Atlantis, pero este es de Aspire.
Vamos a ver, este se supone que tiene una resistencia 0.6, 0.5, vienen de fábrica. Vamos a ver si me la leyó. Me la leyó a 0.5 la resistencia, o sea, está al límite. Vamos a subirle. Ahí está, no, hombre, todavía le falta caña. Mucha caña. Está. Vamos a ver qué otras configuraciones trae el chip. A lo mejor tiene también lo de Stealth Mode o Ride Mode. Vamos a dejarle apretado el botón de disparo, el símbolo de más. Vamos a dejarle apretado el de menos, el símbolo de más. No, no me hace nada. Tres clics nada más, candado, a ver si le aprieto aquí, símbolo de más y menos. Ah, ok, ya me quedó bloqueado. Con esto puedo bloquear, igual que otros evolves, para no poderle subir yo el wattaje o subirlo, bajarlo, con estos dos al mismo tiempo, el subir y bajarlo, se bloquea los botones. Ya podemos otra vez subir o bajar el wattaje. Ah, muy bueno. Vamos a dejar apretado así sin candado. No. No tiene el Stealth Mode. Le quiero intentar nuevamente. No, esto nada más es con el DNA 30. Que me he hecho un clavado también en el manual, pero bueno, es muy buen chip el que trae, amigos, la verdad. Yo no lo creía hace, ¿qué será?, 3 meses que lo vi por ahí, las publicidad que estaban subiendo estas personas de Inokin. No le vi mucho ruido a este dispositivo, a este mod, pero sí se me antojaba tenerlo, simplemente por el hecho del chip que trae. Dije, pues recordemos que Inokin y todo lo que es de ITES, todo esto, pues es algo muy comercial. Nunca me imaginé que fueran a meter un chip tan bueno como un Evolve en un dispositivo, pues, más comercial, vamos a llamarlo. No quiere decir, no quiero desprestigiar a Inokin, pero pues sí me sorprendió mucho que metieran un Evolve genuino en este dispositivo. Pues vamos ahorita a pasarlo a probar para no hacerlo más largo. Vamos a pasarlo con dos dispositivos, perdón, con dos atomizadores, con este Atlantis y un Lemo, pues para ver su desempeño. Voy a hacer el cambio de cámara, amigos. Bueno, vamos a empezarlo a probar con este módulo, con el 18650. Pues como lo dije hace rato en el video, pues es algo grande, sí está largo el dispositivo, pero algo que pues muy bueno, y lo vuelvo a repetir, pues trae un DNA genuino, no trae un DNA. Vemos muchos DNAs, en su mayoría en el mercado, con distintas cajas que son clones. Este es un Evolve, sí es genuino, aunque sea 20 vatios, pero genuino. Que no trae las funciones como otros, que trae el Stealth Mode, Ride Mode, Left Mode, o sea, del tipo de cambio de mano, pero pues sí trae lo que son los candados al wattaje que le queramos dejar. Pues sí lo vamos a dejar ahí. Entonces, pues vamos a probarlo ya. Ahorita está a 20 watts, lo tengo a todo. ¿Por qué? Porque la resistencia está a 0.5 y la salida de voltaje es de 3.6. Es poquito, la verdad, voltaje el que me arroja por el tipo de resistencia que estoy utilizando. Ahora, pues estas resistencias, como lo dije en otro video, son resistencias que ya vienen así, o sea, es consumible. No le hicimos nada a nosotros de Microcoils, es un Atlantis tal como viene de agencia. Qué bien trabaja este atomizador.
Vamos a pasarlo a probar con otro módulo y con otro atomizador. Algo importante que les voy a decir, chéquense el tamaño de la computadora. Esto es el módulo. No le vayan a meter baterías que vayan una tras de otra, de como por decir 218, 350, no es válido. Trae protección el mod contra batería inversa, eso es muy bueno. Trae protección contra atomizadores en cortocircuito. Es una de las ventajas que nos da un chip, un Evolve genuino. Vamos a ponerle lo que es el para la batería 18350. Pues está muy bonito, está ergonómico, está como lo veo algo grande. Y vamos a probarlo con este Lemo. Este Lemo lo traigo en ohms altos, lo traigo con mi Probari y lo traigo a 2 ohmios. 2 ohmios, pero está a 20 watts. Le voy a bajar, lo voy a dejar a unos 15 watts más o menos. ¿15 watts cuánto me va a dar? 5.6. 3 clics y le quitamos el candado. Vamos a probarlo. Salida de trabajo, 5.6 volts es buena salida. Qué bien trabajas también este Lemo. Me encantó el dispositivo, la verdad. Me gustó mucho. Mucho me gustó que Inokin, que sacara esto, o eTaste, que metieran un chip bueno en un dispositivo, un Evolve. Pues, ha estado genial que lo hubieran metido, aunque sea un 30. Pero bueno, es excelente un DNA20. Yo traigo muchas cajas de bataje variable, no paso de 15 watts, la verdad. Es mi sweet spot de diario, con los probares lo que ando, 13 watts, no paso de ahí. Algo que extraño, a mí no me gusta que se prenda la pantalla, pero el DNA20 no tiene eso, lo vuelvo a repetir, no tiene el modo Steel Mode. Lo único que podemos hacer es ponerle, por ejemplo, aquí lo tengo a 15 watts, y le pico el de botón de subir y bajar voltaje y le meto un candado. Entonces, que por accidente en el pantalón se nos llegue a mover, ya no se nos va a mover. Nada más va a trabajar. Y si no, pues más fácil darle 3 clics y lo apagamos. Entonces ahorita queda en un lock y después de 30 segundos la pantalla se apaga. Es lo que tienen también los DNAs, que muchos chips en DNA tienen las mismas funciones, pero jamás van a trabajar igual, así sea el de Clockpur, sea el de H-Cigar, no sé. Jiji es otro que está sacando unos chips excelentes, pero pues este es Evolve. Es muy bueno Evolve, la verdad, y ahorita pues ya viene, ya está el 40R, que es otra tecnología muy distinta. Qué rico jugó, déjenme nada más rapidito, es este Firefly, buenísimo Firefly Juice, es una nueva creación de nuestros amigos de ProVaping, próximamente ya también saldrá, muy original. Muy rico para los amantes del Snake Oil. Algo parecido, pero no es Snake Oil, ni tampoco quisieron copiarse el Snake Oil, es algo muy distinto, es un postre, trae algo de anís, sí se marca el anís, pero le noto otros cítricos muy diferentes, no los cítricos como una mandarina, una naranja, no, viene siendo algo ácido, algo acidito, como que le saco una manzana, alguna uva, muy rico, no les puedo describir totalmente el líquido, pero lo tienen que probar, está delicioso y se confunde con un mentol, pero es el anís,
Muy bueno, muy recomendable próximamente también con ProEpin, este riquísimo líquido. Pues amigos, ya para no hacer más largo esto, quiero agradecer como siempre a ProVaping por las facilidades para darle revisión a este ITES SVD 2.0 Evolve. Sean felices amigos. Antes de despedirme, perdón, anótense los que no se han anotado, por favor. Ahí tengo en las ligas del video del Squave y del video de la otra caja o del ITES, perdón, del ILIF iStick. En cualquiera de esos dos videos se pueden anotar para la rifa. Van a ser dos premios buenos. Sean felices amigos. Nos vemos pronto con más revisiones y más tutoriales con su amigo el Cuno Mapeador.